vamos a tenernos. El único espacio que existe acá es para la lucha concreta en la calle o en el campo, en la montaña, como se hace en el sur de Chile, en la Guarma. Y es la única forma de lograr realmente organizarnos. O sea, este año que se nos viene, ¿no? Y por eso es importante leer el libro, porque nos refleja acciones concretas donde un puñado de combatientes son capaces de ir al corazón del enemigo en la industria maderera forestal, extractiva, depredadora, aniquiladora de nuestra naturaleza, y causarles un daño en profundidad, ¿no? Y salir airosos y después difundir eso. Es efectivamente una guerra de guerrillas, de desgaste, sabotaje político, militar, acción de milicianos, acciones de comandos. Son hoy día un poco, si queremos, los embriones de lo que tiene que ser en algún momento un poder militar superior que enfrente pues, a las fuerzas de ocupación del Estado chileno allá y acá también con menos. Porque acá van a llegar momentos y eso tenemos que entenderlo, y para eso tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar más que ellos, prepararnos más que ellos. Que no va a haber acá una solución posible si es que no hacemos colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas, la policía. Mientras exista esa defensa militar del Estado, lograr las conquistas políticas que se están queriendo alcanzar va a estar siempre mediatizado. Siempre vamos a tener la guillotina encima del cuello del pueblo, ¿no? Esto entonces es una invocación, un llamado a la continuidad de la lucha, a la perseverancia, a darnos nuevos aires en este año que viene, en este mes que viene. Marzo va a ser más contundente de todo lo que hemos vivido anteriormente. Todo lo estamos percibiendo, lo estamos evaluando. Hasta el mismo enemigo se está preparando. Entre ellos mismos hablan, se viene marzo, el 8 de marzo, día domingo. Están así, están todos así. Por eso están tomando algunas medidas que pretenden aplacar la ira al pueblo. Nosotros.